Hola amigos de YouTube, bienvenidos todos a un vídeo más de mi canal, donde ya sabéis que tenemos un buen rato por delante para disfrutar de la electrónica. Y antes de empezar, debemos recordar que ya hemos visto cómo se monta la tarjeta de componentes de esta fuente de alimentación y el exquisito cuidado que debemos llevar para no equivocarnos al montar los componentes. Hemos visto cómo se ajusta y cómo se comprueba. Y hemos visto cómo se puede montar en una caja con su interruptor, sus perillas y su voltán perímetro. En este vídeo vamos a explicar los posibles problemas y errores que se pueden dar al montar la fuente de alimentación con el voltán perímetro digital, con el ventilador y también con otros componentes externos, y os aportaré posibles soluciones. Vamos a empezar. El voltán perímetro digital. El primer problema del que os quiero hablar es el problema que puede causar el voltán perímetro. Que puede causar. Para ello voy a desmontar el voltán perímetro para poder explicaros físicamente en el voltán perímetro cuál es el problema que tiene. Ya he desmontado el voltán perímetro digital. Podemos verlo aquí por la parte delantera. Y ahora aquí por la parte trasera tenemos dos conectores, uno que tiene tres cables que son amarillo fino, rojo fino y negro fino, y el otro conector más abajo que tiene dos cables que son el azul grueso y el negro grueso. Pues bien, del primer conector los cables rojo y negro fino son los cables de alimentación del voltán perímetro, o sea, estos son los que dan alimentación a los LEDs que lleva la pantalla para que se iluminen y son los que hacen funcionar el voltán perímetro. Y el cable amarillo es el cable que toma la tensión de positivo de la fuente de alimentación y la mide. Y nos dice pues que la fuente de alimentación está saliendo con 2 voltios, con 10 voltios, con 15 voltios o con 30 voltios. Y luego los dos cables de abajo son los cables del amperímetro, que nos mide desde 0 a 3 amperios. El cable negro es el cable de entrada de corriente y el cable azul es el cable de salida de corriente. Bueno, pues ocurre lo siguiente, y es que el cable negro fino y el cable negro grueso, el cable negro fino del conector de arriba y el cable negro grueso del conector de abajo, son el mismo cable, son el mismo negativo para todo. Vamos a verlo más claramente en un esquema. En esta imagen podemos ver otra vez lo que os he explicado antes. El cable amarillo es positivo del voltímetro. Los cables rojo y negro finos son los cables por donde se alimenta el voltán perímetro para que pueda funcionar. Y los cables azul y negro gruesos son los cables del amperímetro. Y tal como os he explicado, el cable negro fino de la alimentación del voltán perímetro y el cable negro grueso del amperímetro son el mismo cable, al estar unidos internamente en un puente que os he señalado en la imagen para que lo veáis. Y ahora, antes de que continuemos con las explicaciones de este problema, tengo que montar el voltán perímetro de tal modo que podamos medir la corriente que consume cuando está funcionando. Voy a preparar la prueba. Ya tengo el voltán perímetro alimentado, simplemente alimentado. Y vemos que consume 12,17 miliamperios a 12 voltios, ¿lo veis? 12,04 voltios, 12,16 miliamperios y alimentado. Tomemos nota de este consumo, 12,16 miliamperios. Si podéis, pasad a pantalla grande. En esta imagen podemos ver el esquema de esta fuente de alimentación con 3TL081.
En la parte inferior izquierda está el regulador 7824, cuya entrada está conectada a la salida de positivo del puente de Graetz. Su terminal común está conectado a negativo de la fuente de alimentación, o lo que es lo mismo, al negativo del puente de Graetz. Y la salida de 24 voltios del 7824 está libre. Como nuestro voltamperímetro funciona con 12 voltios, voy a conectar virtualmente a la salida del 7824 un regulador 7812. Ya he conectado virtualmente un 7812 a la salida del 7824 y ya tengo disponible 12 voltios a su salida. Y esta salida será la que conecte a los cables rojo y negro finos del voltamperímetro. Voy a hacerlo. Ya tengo el voltamperímetro alimentado a 12 voltios corriente continua desde el 7812. Ahora voy a conectar el cable amarillo fino del positivo del voltímetro a positivo de la salida de la fuente de alimentación. Ya tengo el cable amarillo fino positivo del voltímetro del voltamperímetro conectado a positivo de la salida de alimentación. Ahora voy a conectar el amperímetro, los cables azul y negro gruesos. Ya hemos conectado correctamente el amperímetro del voltamperímetro en la salida de negativo de la fuente de alimentación. Y ya hemos producido la avería en la fuente de alimentación, porque acabamos de anular la función de limitación de corriente de la fuente de alimentación, y os lo voy a explicar más detalladamente. Ahora quiero que os fijéis bien dónde está la famosa R6 de 0,47 ohmios y 5 vatios. Pues bien, si recordáis, el cable negro fino y el cable negro grueso están unidos por un puente interno dentro del voltamperímetro. Si seguimos el cable negro grueso que he destacado en trazo negro grueso, resulta que este cable puentea y cortocircuita las bornas de la famosa R6, que es la resistencia que se encarga de medir la corriente que sale de nuestra fuente. Y si está cortocircuitada, no puede medir la corriente, y la limitación de corriente que se puede ajustar con el potenciómetro R21 deja de funcionar. Y esto que os acabo de mostrar le ha ocurrido a algunos suscriptores de mi canal. Veamos ahora cómo se puede intentar solucionar este problema. Soluciones. Puesto que el problema reside en la conexión del cable negro fino de alimentación del voltamperímetro, una solución es anularlo. Una vez anulado, se deja libre y como el cable negro fino y el cable negro grueso son el mismo cable a través del puente interno del voltamperímetro, la alimentación del voltamperímetro se efectúa a través del cable rojo fino, positivo de 12 voltios del 7812, y a través del cable negro grueso del amperímetro, pero aparece otro problema. El problema que aparece es que ahora circula una corriente fija de 12,17 miliamperios a través de la famosa R6 de 0,47 ohmios y 5 vatios, y eso falsea la precisión de la limitación de corriente de la fuente de alimentación, de tal modo que sin carga en la salida de la fuente de alimentación, el amperímetro del voltamperímetro nos medirá 0,000 amperios. Y si limitamos la corriente en la carga a, por ejemplo, 100 miliamperios, en realidad estaremos limitando la corriente a 112,17 miliamperios. Y si tenemos una carga tal que su límite de corriente es de 10 miliamperios, no podremos poner dicho límite, ya que como mínimo tendremos un límite en 12,17 miliamperios. Y si ajustamos esos 10 miliamperios, en realidad estaremos limitando a 22,17 miliamperios. Esto es el doble de corriente admisible por dicha pequeña carga. Luego, esta solución, que es la que yo usé en su día, puede funcionar, pero no es la mejor, pues afecta a la función de limitación de intensidad de la fuente, sobre todo con pequeñas cargas. Para utilizar la salida esa de 24 voltios que tenemos en la fuente de alimentación con el voltamperímetro, tenemos una posible solución. Y digo una posible solución, que es utilizar este módulo. Este módulo es un convertidor
reductor de tensión, cuyo voltaje de entrada está entre los 18 y 36 voltios en corriente continua, y el voltaje de salida es de 12 voltios corriente continua y suministra una corriente máxima de hasta 415 miliamperios. Y tiene cuatro patillas, dos de entrada y dos de salida. ¿Y cuál es la ventaja de este convertidor? La ventaja de este convertidor es que tiene aislamiento galvánico en corriente continua. Os voy a explicar ahora lo que es. Esto que veis aquí es el esquema interno de los convertidores reductores de la serie HLK-5D. Y a la izquierda tenemos las dos conexiones de entrada de voltaje. Pongamos que sea de 24 voltios en corriente continua. La corriente atraviesa un fusil interno. Ojo con que se funda porque no es sustituible, y eso implica avería irreversible del convertidor. Después atravesamos un filtro IEM formado por una VDR que, en caso de que sobrepasemos el voltaje de entrada, hará que el fusil se funda, y atravesamos dos inductancias en cada línea de alimentación, LDM1 y su colateral. Después atravesamos dos condensadores, uno electrolítico y otro de poliéster en paralelo, y atravesamos la segunda inductancia LDM2 y un nuevo par de condensadores electrolítico y de poliéster, y llegamos a la entrada de tensión de la unidad de transformador electrónico EUT, que es la que convierte la tensión de corriente continua en tensión de corriente alterna de onda cuadrada, y después reconvierte la tensión de corriente alterna de onda cuadrada en tensión de corriente continua de 12 voltios. Este transformador nos asegura aislamiento galvánico entre primario y secundario, pero la parte electrónica necesita saber el voltaje de salida para referencia y mantenerlo constante en 12 voltios de corriente continua. Y eso lo hace a través del condensador CY1, el cual mantiene el aislamiento galvánico en corriente continua, pero permite el paso de impulsos de negativo de referencia para la parte electrónica de la unidad de transformador electrónico EUT. Así que vamos a montar virtualmente nuestro HLK-5D-2412 en nuestro circuito de fuente de alimentación y veamos cómo queda. Ya tenemos aquí conectado el HLK-5D-2412 a la salida del 7824 y tenemos una salida de tensión de 12 voltios corriente continua aislada de negativo en corriente continua, que es lo que nos interesa. Pues bien, ahora montemos nuestro voltamperímetro digital. Y aquí podemos ver ya cómo queda el circuito de alimentación del voltamperímetro sin causar la falla del circuito de limitación de intensidad de la fuente de alimentación. No obstante, puede haber un pequeño problema, y es que, tal como hemos visto en el circuito interno del HLK-5D, tenemos un buen filtro IEM a la entrada del convertidor reductor, pero ya debemos saber todos que esta clase de convertidores pueden producir interferencias de ruido electromagnético, bien por la parte conducida, esto es, a través de los cables de conexión, como también interferencias de ruido inducido, por lo que si utilizamos esta fuente de alimentación con este convertidor, aunque funciona perfectamente, podría inducir ruidos en aparatos de radio en reparación o en revisión, si los alimentamos con esta fuente de alimentación junto con este convertidor. Esto es algo que me queda por probar y comprobar, y que no voy a hacer en este vídeo. Sin embargo, una ventaja de este convertidor reductor es su corriente de salida, de 416 mA, lo cual nos da potencia de sobra para alimentar el voltamperímetro, que son 12,17 mA, y un ventilador de 12 voltios de 60x60 que consuma menos de 400 miliamperios. Y la última opción técnica que nos queda para evitar estos problemas es utilizar una pequeña fuente lineal de 230 voltios corriente alterna y salida 12 voltios, y así independizar completamente la alimentación del voltamperímetro de todo el circuito de la fuente de alimentación. Y evitamos además que se puedan inducir molestos ruidos electromagnéticos. Asimismo, con esta fuente lineal auxiliar podríamos alimentar un ventilador a 12 voltios corriente continua sin mayor problema,
y resolveríamos toda esta problemática de un tirón. El ventilador. Ahora hemos llegado ya aquí a la etapa en la cual os quiero hablar del problema de alimentar el ventilador desde la salida del 7824 o salida de 7812, ya lo veremos esto cómo lo hacemos. Y para eso, antes que nada, necesito tomar un dato de esta fuente, que es con mis transformadores saber a qué tensión carga este condensador. Así que como no puedo grabar y medir al mismo tiempo, porque necesito meter las puntas de prueba allí y no hay casi espacio, voy a cortar aquí, voy a medir y ahora después os digo el voltaje que ha salido. Ya está, el voltaje medido es de 35,34 voltios. 35,34 voltios. Vamos ahora a explicar el problema este de la ventilación. En este esquema de la fuente de alimentación podemos ver el 7824, que tiene a su entrada de voltaje una tensión que es redondeado a 36 voltios corriente continua. Y como su salida es de 24 voltios corriente continua, podemos deducir que la caída de tensión en el 7824 es de 12 voltios. Ahora voy a buscar un ventilador de 24 voltios corriente continua y vamos a ver cuánta corriente consume cuando está en funcionamiento. Aquí tenemos un ventilador estándar de 60 x 60 x 25 milímetros de 24 voltios corriente continua y con un consumo de 146 miliamperios a 4.500 revoluciones por minuto. Los hay de menos consumo de corriente, son ventiladores de 60 x 60 x 15 milímetros y su consumo de corriente es de 92 miliamperios. Yo prefiero más el de 60 x 60 x 25 milímetros porque mueve más caudal de aire por segundo. Vamos a ver qué le pasa al 7824 si le conectamos este ventilador. En esta imagen vemos el 7824 con su entrada de voltaje de 36 voltios corriente continua y su salida de 24 voltios corriente continua, mientras circula una corriente de 146 miliamperios que alimenta al ventilador. Esto implica que si en el 7824 caen 12 voltios corriente continua, la potencia que consume el 7824 es de 1,752 vatios. Y con esta potencia consumida, hay que ponerle un buen refrigerador al 7824, porque ahora estos integrados de la familia 78XX llevan protección térmica interna y cuando se calientan lo que hacen es reducir el voltaje de salida y al reducirlo reducen a su vez la corriente y en su caso podría ser que empezamos ventilando con 24 voltios corriente continua y al ir calentándose el 7824 este empieza a reducir el voltaje y terminamos con tan solo 6 voltios corriente continua de salida y con el ventilador parado, con lo cual malamente ventilamos el refrigerador del transistor de potencia. ¿Y qué pasa entonces si colocamos un ventilador como este, de menor consumo? Pues que si por la salida del 7824 circula una corriente de 92 miliamperios que alimenta al ventilador, esto implica que si en el 7824 caen 12 voltios corriente continua, la potencia que consume el 7824 es de 1,104 vatios, con lo cual hemos bajado de potencia desde los 1,725 vatios anteriores en 621 milivatios menos, y probablemente, aunque no lo puedo asegurar, no sea necesario ponerle refrigerador al 7824. Hasta aquí todo muy fácil, cuando tenemos ahí colocado un 7824 para alimentar un ventilador de este tamaño, de 24 voltios, para este refrigerador, para el transistor de potencia. Todo muy fácil cuando tenemos un 7824. Lo único que necesitamos es ponerle mayor o menor refrigerador al 7824 para que soporte la temperatura, porque se va a calentar, ¿eh? Se va a calentar. Y ya sabéis que si se calienta, empieza a bajar la tensión y empieza a bajar la tensión y el ventilador cada vez va más lento y puede llegar incluso a pararse. ¿Pero qué pasa cuando este ventilador es de 12 voltios? Pues cuando este ventilador es de 12 voltios es cuando comienzan los problemas. Aquí tenemos un ventilador estándar de 60 x 60 x 25 milímetros de 12 voltios corriente continua y con un consumo de 170 miliamperios a 4.550 revoluciones por minuto.
Los hay de menos consumo de corriente. Son ventiladores de 60x60x15 milímetros y su consumo de corriente es de 130 miliamperios. A mí me gustan más los de 60x60x25 milímetros porque mueven más caudal de aire por segundo. Vamos a ver cómo podríamos conectar estos ventiladores de 12 voltios a la salida de 36 voltios de esta fuente. La propia tarjeta electrónica de la fuente de alimentación ya nos da una salida de 24 voltios corriente continua desde la salida de 36 voltios corriente continua de la propia fuente de alimentación para utilizar un ventilador de 24 voltios. En su día, algún suscriptor me comentó la idea de poner un 7812 a la salida de 36 voltios, pero ya se lo dije y os lo digo a vosotros. Esto no se puede hacer, por dos razones. Una, porque 36 voltios excede la tensión máxima de entrada de un 7812. Y porque si pusiésemos un 7812 para un ventilador de 170 mA de consumo, el 7812 soportaría una potencia de 4,08 vatios, y eso es demasiada potencia para un 7812, y necesitaría un gran refrigerador. Pero hay otra solución, que es colocar el 7824 que trae el kit de esta fuente de alimentación y conectar en su salida un 7812. La potencia que consumirá cada 78XX será la misma y será de 2,04 vatios. Y esto generará un calor bastante soportable con un buen refrigerador. No obstante, pensad que estamos tirando un total de 4,08 vatios de calor al aire, solo para bajar desde 36 voltios a 12 voltios y alimentar un ventilador de 2,04 vatios. Para no desperdiciar tanta potencia en calor, lo mejor es usar un convertidor con integrado LM2596, que admite voltaje máximo de hasta 53 voltios corriente continua, o sea, que va sobrado para trabajar con 36 voltios corriente continua de entrada, y su salida se puede ajustar a 12 voltios corriente continua con una gran estabilidad. Vamos a ver en su esquema cómo trabaja. A la entrada del convertidor reductor tendremos 36 voltios corriente continua y una corriente de 70 miliamperios aproximadamente. Y a su salida, el convertidor reductor nos entregará 12 voltios corriente continua con la corriente que consume el ventilador de 170 miliamperios. Y en este intercambio, el convertidor reductor solo consumirá una potencia de aproximadamente 0,24 vatios. Lo cual es mucho menos que los 4,08 vatios que consume la serie de 7824 con el 7812. Pero debo volver a repetir que este convertidor reductor nos puede introducir un pequeño ruido de radiofrecuencia que podremos observar si trabajamos para reparar y revisar aparatos de radio con esta fuente de alimentación en conjunto con este convertidor reductor. Para evitar ese problema, si se va a trabajar con aparatos de radio que lleven alimentación de pilas o de baterías y necesiten alimentación de corriente continua, la única buena solución es abandonar los 36 voltios corriente continua de la fuente de alimentación de kit y colocar una pequeña fuente de alimentación lineal auxiliar que nos dé energía suficiente para alimentar el ventilador y de paso el voltamperímetro, con lo cual, como ya he dicho, se solucionan de una vez ambos problemas que hemos visto en este vídeo. Y hasta aquí todo lo que yo quería explicaros sobre el voltamperímetro y la ventilación y los problemas que lleva asociados estos dos elementos. En el próximo vídeo veremos otra serie de pequeños problemas y sus soluciones y también si puede ser algo de averías. Así que os espero en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado todo lo que habéis visto hasta aquí. Pulsadle un me gusta y nos vemos. Hasta pronto, amigos. Adiós.